Ciudad Hidalgo abrirá sus puertas para la edición 28ª de su Feria de la Conserva 2014, en la que se ofertarán 7 toneladas de su producto del 13 al 27 de abril. Este año se espera aproximadamente una producción para esta feria de 7 toneladas, con una derrama económica directa para los productores, tanto para los productores como las personas que venden la materia prima, alrededor de 700 mil pesos. Aunque hasta el momento son únicamente 6 familias las que realizan el evento, los organizadores aseguraron estar trabajando para que se integren más personas a la feria. Son 6 familias que se dedican a la conserva actualmente. Cabe mencionar que en esta feria va a haber alrededor de 20 puestos, tanto de conserva como algunos otros que van a vender artesanías, mujeres emprendedoras, ropa típica. O sea que va a ser muy nutrida este año. En cuanto al tema del desperdicio que hacen algunos productores con la fruta y si ellos tienen pensado realizar un convenio para aprovechar esto, Teodoro Martínez Espinosa, secretario de la Asociación de la Feria de la Conserva del municipio, señaló. Porque esa es la idea que tenemos actualmente. Efectivamente, lo que es en el mercado, dentro de los mercados, hay demasiado desperdicio. Y por ahí en una plática que ya hemos tenido con el ayuntamiento, ya hicimos el comentario de que se puede aprovechar todo ese tipo de fruta. La dulce tradición que lleva más de 100 años siendo parte de las familias de Ciudad Hidalgo busca fortalecerse para promover sus productos a nivel nacional. Es que esta es una tradición que se viene realizando en el municipio, que data de más de 100 años atrás y que gracias a varias familias de nuestro municipio se ha venido rescatando y no se ha perdido esa tradición. Finalmente, Seu Rodríguez, director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, felicitó a los organizadores a quienes les externó el apoyo y la difusión necesaria para la llegada de más asistentes. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.